cultura y tradición. Queremos darle una cálida bienvenida aquí a Márquez, una joya que forma parte de la zona metropolitana de nuestro estado. Tiene encantador sus calles, sus callejones. Le damos con todo el corazón abierto, le damos la cordial bienvenida a nuestro Márquez, que desempeña un papel curial al proporcionar el agua al acueducto de Querétaro. La presa del Diablo, testigo de los paseos de familias en la época porfiriana, nos sumerge en un pasado lleno de esparcimiento y conexión con nuestras raíces. Nos hace sorprendente que uno de los grandes líderes de nuestra historia, Venustiano Carranza, le gustiera y se sintiera acogido aquí en este municipio, donde era una belleza vital. Queridas Xochitl Gálvez, hoy te recibimos con los brazos abiertos en el Márquez, un lugar donde la historia, la tradición y la cultura convergen para ofrecerte una experiencia única. Que en este encuentro sirva como inspiración para continuar trabajando juntos en la construcción de un futuro próspero para todos los mexicanos. Antes de despedirme, quisiera extenderte un presente, un monumento representativo de aquí, de nuestro municipio y de nuestro pueblo, que es la Cañada. Un presente que con mucho orgullo se lo damos con el corazón a Xochitl. Gracias. De antemano nos despedimos y me despido con un fuerte aplauso para la candidata Xochitl. Gracias a Isidro González Zacarías, integrante del grupo de danza Guerrero de Quinto Sol, por las palabras de bienvenida. Señores y señoras, ha llegado el momento de escuchar el mensaje de la esperanza de este proyecto de nuestro México que todos queremos, a nuestra precandidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Querétaro, especialmente el Márquez. ¡Bravo! Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias por esta maravillosa tarde. Siempre tiene gente maravillosa, gente de trabajo, gente de esfuerzo. Saludos por estar aquí y a mi querido Alfredo Botello. Gracias, gracias. Es lo que más extraño del Senado, a los senadores del PAN. Muchas gracias. Gracias a Isaías González del grupo Danza Guerreros del Quinto Sol. Gracias, Isaías, por mantener la cultura y las tradiciones aquí en el municipio del Márquez. Por cierto, le mando un saludo hasta donde se encuentre nuestro alcalde Quique Vega. Gracias, alcalde, gracias. Gracias por ser un gran alcalde. Y el exalcalde Mario Calzada, muchas gracias, mi querido Mario. Aquí estamos, ¿no? Porque tengo que reconocer que Querétaro ha tenido buenos gobernadores del PRI y del PAN. Eso es lo que ha hecho a Querétaro un estado grande, un estado maravilloso. Saludo con mucho gusto a mi querida Leonor del PAN, presidenta del PAN. Mi querido Diego Armando del PRD, échele ganas. A Marcela Torres de los Xochilovers, ¿dónde están los Xochilovers? A ver. Muchas gracias a los Xochilovers, aquellos ciudadanos que están trabajando con nosotros para hacer de México un mejor país y para hacer de Querétaro el país maravilloso, el estado maravilloso que ya es. Saludo con mucho gusto a dos amigos que están aquí, que hoy por alguna razón todavía no pueden estar aquí, pero pronto van a estar haciendo campaña, mi querida Lupita Murguía y Agustín Dorantes. Gracias.
Muchas gracias por el letrero de Ñañú que vi llegando. Fuerte como tú, dice Selin Hanwu Gatagu. Gracias, fuerte como tú, vamos a ganar. Vamos a ganar, es lo que dice. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Y seguramente no tengan ninguna duda que vamos a ganar. Ustedes ya me conocen, ya saben quién soy, ya vieron el spot en la televisión. Nací en Tepatepec. Efectivamente vendía gelatinas y tamales cuando tenía 8 años. Y de ahí me fui a la ciudad cuando tenía 17 años a buscar construir un sueño. El sueño de sacar a mi madre de la pobreza, pero sobre todo de la violencia. Yo sí quiero que las personas que hoy viven en pobreza salgan de la pobreza. Se puede salir de la pobreza y vamos a luchar para que hoy las personas que por alguna razón viven en zonas marginadas, que no hay oportunidades, tengan las oportunidades. Yo llegué a la ciudad cuando tenía 17 años sola, a vivir en un cuarto de lámina, a trabajar y estudiar. Es muy difícil lograrlo. Por eso, yo estoy soñando para que todos los jóvenes que vengan de una comunidad marginada, que quieran ir a la universidad, lo puedan hacer a través de una beca, para que no haya el riesgo que dejen de estudiar. Lo podemos lograr si nos los proponemos. Para mí fue muy difícil. Fue muy difícil entrar a trabajar a las 6:30 de la mañana, salir a las 3 de la tarde, entrar a las 4 a Ciudad Universitaria, salir a las 10 de la noche, llegar a mi cuarto a las 11:30, ahí empezar a hacer series de matemáticas, de cálculo, de álgebra, no hablar una sola palabra de inglés y que todos tus libros de computación estuvieran en inglés. Eso es muy difícil, por eso tenemos que emparejar el piso, tenemos que lograr que todos los jóvenes que sueñen con salir adelante lo puedan hacer. Por supuesto que los jóvenes aquí en Querétaro tienen un gran futuro. Miren, les cuento esta anécdota porque me pasó. Yo ganaba 2.500 pesos de telefonista porque no me quisieron dar trabajo de nada. Yo no sabía hacer nada a los 17 años, o recepcionista o telefonista. Y de recepcionista me pedían trajes sastres que la verdad no tenía para comprarlos, entonces me quedé de telefonista. 2.500 pesos no me alcanzaba para nada. De repente mis compañeros de la facultad me dijeron, concursa por una beca. Con eso te vas a preparar y vas a poder conseguir un mejor trabajo. Y efectivamente, en 3 semestres aprendí a programar. En 3 semestres pasé de ganar 2.500 pesos de telefonista a 50.000 pesos como programadora. Eso es lo que hace la educación. La educación logra construir los sueños. Después me volví empresaria, pero no crean que alguien, que algún banco me regaló o me dio dinero para empezar mi empresa. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos, si tuvieran el apoyo del gobierno, de este Instituto de Emprendedores que este gobierno quitó? Porque este gobierno no quiere que salgan de la pobreza, no quiere que emprendan un negocio. Ellos quieren que te quedes como estás. Este instituto, mi sueño es que regrese, que apoye a los emprendedores. Levanten la mano lo que les gustaría emprender un pequeño negocio, lo que sea. Vean, Querétaro es gente emprendedora, gente de trabajo, gente de esfuerzo. Pues yo así lo logré. Pedí fiadas 2 computadoras y un plotter. ¿Y qué creen? En 2 años fui la empresaria del año. En 2 años sí se pueden lograr tus sueños. Todo mundo me decía, no vas a poder. Una mujer no puede estar en la industria de la construcción. Lo primero que les digo, que nadie les diga a las mujeres que no se puede. Claro que se puede y claro que se pueden hacer realidad los sueños. Y yo le pido a los hombres que apoyen a las mujeres. Ustedes, señores, los necesitamos. Yo necesito de los hombres de Querétaro, de los hombres del Marqués para lograr este sueño. Crean,
créanme, a ver si me cambian el teléfono, el micrófono, porque se está yendo. Créanme que si lo hacemos juntos, es por el bien de sus familias, es por el bien de sus hijos. Por eso vamos a luchar y sacar este proyecto adelante. Y de ahí en adelante me comí el mundo. De ahí en adelante llegué a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por supuesto, aquí en Tolimán, el circuito que hicimos ahí en Tolimán, en Amialco, en toda esa zona trabajé. Yo les digo, díganme una obra importante del gobierno federal en comunidades indígenas. No hay ninguna, no hay ninguna. No hay apoyos para las mujeres. ¿Se acuerdan de los proyectos productivos con el que Genoveva, que por cierto hoy tiene un centro cultural maravilloso allá en Amialco, con el que Genoveva pudo salir adelante? Había 500 millones de pesos para apoyar a mujeres indígenas. Hoy no solo está abandonado los pueblos indígenas, está abandonado el campo. Me acabo de reunir con los productores, con los agricultores, con los ganaderos, con los pequeños ganaderos. La sequía ha golpeado enormemente a Querétaro y no hay apoyos, no hay apoyos. Por eso vamos a recuperar este país, para ayudar a los que menos tienen. ¿Por qué quiero ser la candidata a la presidencia? Seguramente se lo han preguntado. Miren, les voy a poner en la mesa 5 temas que son los más delicados en nuestro país. El primero, la seguridad. Créanme que aquí en Querétaro no la están pasando tan mal. Bueno, aquí en Querétaro no la están pasando tan mal como en Michoacán, como en Zacatecas, como en Baja California, como en la parte entre Guanajuato y Michoacán, por ejemplo, donde se han dado incidentes terribles. Pero no tarda en pasar cosas más graves si no hacemos algo. Ha habido una serie de incidentes que nos deben de preocupar. Los 5 jóvenes asesinados en Reynosa, otros 5 jóvenes asesinados en Lago de Moreno, Jalisco, otros 7 jóvenes secuestrados y 6 asesinados en Zacatecas, 5 jóvenes estudiantes de medicina asesinados en Celaya, y esta semana 11 jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato. Lo único que estaban haciendo estos jóvenes era divertirse, era estar en una posada. No podemos permitir más una estrategia de abrazos y no balazos. Basta de esa ocurrencia criminal. Los balazos están siendo para los jóvenes y los abrazos para los delincuentes. Ese es el tema más importante que vamos a trabajar para de una vez por todas regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. El segundo tema, que a ustedes quizá no les afecte porque tienen un buen gobernador que no le entregó al gobierno federal el sector de salud. Pero el famoso INSABI fue un fracaso. El INSABI lo crearon, lo desaparecieron. Y miren ustedes, ahora resulta que los que quieran una buena vacuna del COVID para que cubra el Omicron, que es la nueva cepa que nos está pegando, tiene que pagarla. Tiene que pagarle 900 pesos en una farmacia privada, porque este gobierno decidió ya no comprar vacunas. Obviamente les ofrecen la vacuna cubana, la Abdalá, pero esta vacuna no está certificada y casi nadie se la va a poner y nadie se la ha querido poner porque no es una vacuna de calidad. Por eso tenemos que recuperar el Seguro Popular y tenemos que recuperar el proyecto para que haya vacunas para todos los mexicanos. El tercer tema es la educación. Acaban de aplicar la prueba PISA, esta prueba que se aplica a jóvenes de 15 años. México retrocedió 10 años y en matemáticas retrocedimos 20 años. Ese es el resultado de la cuarta transformación.
¿Y saben qué? ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo que esa prueba está hecha por neoliberales. Bueno, aquí en Querétaro es uno de los lugares donde más desarrollo de la industria aeronáutica hay en el mundo. ¡Claro! ¿Y qué creen? ¿Y qué creen que necesitan los jóvenes para trabajar en estas empresas? Matemáticas, matemáticas, porque esas son las bases de todo el desarrollo tecnológico. Así es que si nuestros niños y nuestros jóvenes retroceden en matemáticas, no van a poder insertarse de manera exitosa en el mercado laboral. Por eso, aquí en el gobierno de Guanajuato están haciendo un esfuerzo extraordinario para que tengan una mejor educación los niños. Aquí están empezándoles a enseñar robótica, les están empezando a dar clases de inglés y por eso felicito al gobernador de Querétaro. Gracias. Gracias. El cuarto tema, gracias. El cuarto tema es el campo. Miren, tenemos 3 años de sequías. Los productores no han podido levantar cosechas. Desaparecieron prácticamente todos los apoyos a los pequeños y medianos productores. El PROGAN, el PROCAMPO, el programa para apoyar la agricultura, el financiamiento, desapareció financiera rural, el apoyo para comprar maquinaria, prácticamente te dan 100,000 pesos y el tractor vale 1,000,000 de pesos, es imposible, pero eso sí, le están regalando tractores a Cuba. Desaparecieron el programa de coberturas, de seguros. Ahorita con la sequía estuvieran los agricultores, los campesinos cobrando el seguro. Por eso hoy he hecho el compromiso con el sector ganadero y agrícola de aquí de Querétaro, que una vez que se permita las propuestas, el campo va a ser prioridad para esta alianza. Vamos a recuperar los apoyos al campo. Y el quinto tema, obviamente, es la economía. ¿De qué sirve que suba el salario mínimo si los precios están sube y sube? ¿De qué sirve que suba el salario mínimo si no suben los demás salarios? Por eso necesitamos apoyar a Querétaro. Miren, Querétaro podría tener más empresas con mejores empleos, pero ¿qué creen? No tiene energía. No tiene energía Querétaro porque este gobierno no le ha permitido a las empresas de Querétaro generar su propia energía. Por eso no están llegando más empresas. Y otro problema que tiene Querétaro es agua. Necesitamos resolver el tema del agua de fondo. Y para eso hay que darle a los gobiernos estatales dinero para que traten el agua. Hay que tratar el 100% de las aguas residuales que permitan que esa agua se vaya al campo y el agua que hoy se va al campo venga a las ciudades. Eso lo podemos lograr. Hay que tecnificar el campo, hay que ahorrar agua en el campo. Por eso le vamos a apostar fuerte a la economía, a que haya empleos bien pagados aquí en Querétaro. Y para lograrlo, necesitamos que la ley sea la ley, necesitamos que tenga energía Querétaro, que tenga agua, crear infraestructura. No es posible, tengo 5 años viniendo a Querétaro y no pueden acabar la maldita carretera. No manches, 20 kilómetros, llevan 5 años. Hay que ser muy tarugos para no acabar 20 kilómetros de carretera. ¿Cuántos accidentes ha provocado? Por eso, lo he dicho claro, conmigo no habrá ni bandidos, ¿no? Ni talegones, ni pendientes, para que no me regañen. A ver,
vamos cerrando estas propuestas. Ya dijimos que en seguridad no estamos bien, ya dijimos que el campo está abandonado, ya dijimos que en educación hay un retroceso, pero ustedes viven en un, les diría yo, en Querétaro desde 1994 hay crecimiento económico. Ustedes viven en un estado que lo ha hecho muy bien, pero hay el peligro que retroceda. Hay el peligro que los delincuentes de otros estados se metan a Querétaro, porque Querétaro no es una isla. Por eso tienen que tener a una presidenta con carácter, una presidenta valiente, una presidenta entrona, una presidenta trabajadora, una presidenta que los defienda. Querétaro le han quitado recursos federales. Hoy a Querétaro. Hoy a Querétaro le han quitado recursos. Y les voy a decir dónde está el dinero. No tengo nada contra el tema. Pero no se vale que ese tren que iba a costar 120 mil millones, además de devastar la selva, además de acabarse vestigios arqueológicos, esté costando 500 mil millones de pesos. 500 mil millones de pesos. Hay una refinería que, por cierto, señor presidente, usted dijo que para diciembre estaría refinando 170 mil barriles de petróleo. Ya estamos a 20 de diciembre. No solo no funciona, se han gastado más de 400 mil millones de pesos. Son unos bandidos, además de ser unos ineptos. Y ahora la señora Nale quiere ser gobernadora de Veracruz. Año y medio que inauguraron la refinería y no funciona. Ahí está el dinero de las medicinas, ahí está el dinero de las escuelas de tiempo completo que cerraron, ahí está el dinero de las estancias infantiles, ahí está el dinero, hay dinero que toca Querétaro. Querétaro le da mucho al país y recibe muy poco. Por eso, la próxima presidenta de México va a apoyar al gobernador Mauricio Curi. ¡Tengan la certeza! Gracias. Nuestra propuesta es muy sencilla. Lo que sirve se queda. Los programas sociales se quedan. Los programas sociales se quedan y los vamos a mejorar. Los vamos a mejorar porque los adultos mayores, además de recibir su pensión, van a tener medicinas, van a tener atención médica, van a tener aparatos auditivos, cirugías para sus ojos, prótesis dentales. Esa es nuestra propuesta como Frente Amplio y yo la voy a refrendar. El programa de niños, las becas Benito Juárez, que por cierto no hay tantas en Querétaro, ¿eh?
Por cierto, muy pocas personas tienen las becas Benito Juárez, pero además de la beca, nosotros soñamos que los niños tengan vacunas. Hoy solo 3 de cada 10 niños tienen vacunas. Nosotros queremos que los niños vuelvan a tener estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Nosotros queremos que los niños tengan tratamiento para el cáncer si fuese necesario. Y para los jóvenes, que se escuche fuerte. Para los jóvenes, además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que solo les da beca por 12 meses, que quede claro, es una beca de 12 meses. Nosotros queremos que aprendan un idioma, queremos que aprendan programación, que tengan habilidades digitales, que aprendan una habilidad laboral, torneros, que aprendan soldadura. Aquí en la industria de Querétaro, un joven preparado encuentra trabajo. Eso es lo que queremos, que los jóvenes encuentren trabajo. Que los jóvenes puedan tener una vivienda. Vamos a soñar juntos en tener un programa nacional de vivienda para jóvenes. Eso es nuestro objetivo. Que los jóvenes no recurran a las adicciones, porque hacen deporte, porque tienen proyectos de cultura. Aquí hay de dos sopas. Y también quiero abordar el tema de los niños y jóvenes y personas con discapacidad. Nosotros queremos que además del apoyo económico, tengan una educación, pero una verdadera educación. ¿Qué tal las mamás que tienen hijos con autismo? La vez pasada que vine al mercado, a la central de abasto, me encontré 2 familias con hijos con autismo y a ninguno de los 2 lo reciben en la escuela. A las 2 familias les dijeron que no es guardería porque estos CAMPS del gobierno federal no están atendiendo adecuadamente a los niños. Pero no solo educación, empleo. Las personas que tienen discapacidad pueden tener un empleo y debemos de trabajar. Pueden tener una vida absolutamente, absolutamente digna. Obviamente el pleno reconocimiento de los derechos humanos a las comunidades indígenas, a las personas de la comunidad LGBTIQ+, por supuesto el pleno reconocimiento a sus derechos humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay 2 opciones. ¿Claudicar? ¿Quieren claudicar? ¿Quieren rendirse? ¿Quieren que siga lo mismo? ¿Que siga la inseguridad? ¿Que sigan los abrazos a los delincuentes? ¿Que siga el pésimo sistema de educación? ¿O quieren que nosotros vayamos por un gobierno chingón? Un gobierno que saque a los pobres de la pobreza y que le apueste a la clase media. Nosotros queremos una clase media fuerte, una clase media que todos los días lucha, que se levanta temprano, que abre su negocio, que sale a vender, que se va de obrero, que las mujeres apoyan y sacan a sus hijos adelante. Nosotros queremos apoyar a la clase media para que salga adelante y no vaya a la pobreza. Ese es nuestro sueño. Nosotros queremos construir contigo un proyecto que saque a este país adelante. Yo necesito que me apoyen. Aquellos tienen todo el dinero del mundo. Tienen millones y millones de pesos. Yo los tengo a ustedes. Yo los tengo a ustedes. Quiero que me acompañen. Quiero que juntos construyamos este sueño. La esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece. Muchas gracias. Señoras y señores,